Que nos vayamos en canoa. Gabriel Boric, el presidente de la República, respondió así, fíjate, porque, claro, anunció que va a realizar un viaje a la Antártida junto al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, y por motivo de la crisis climática. Bueno, se dio a conocer esta noticia del viaje del mandatario a Antártida y empezaron algunos cuestionamientos. En particular, un economista chileno, José Luis Daza, cuestionó el viaje del mandatario y dijo, Boric viaja en vuelo especial, privado, la Antártida, para ver el daño que causa la Antártida, los vuelos privados. Bueno, y el presidente le respondió, pues, ahí está la respuesta. Le voy a proponer al secretario general de la ONU que nos vayamos en canoa a remo, en vez de pasar, de ir con la Fuerza Aérea de Chile para ayudar a la gente como usted, no tenga que pasar por este mal rato. Saludos. Con ironía, sarcasmo le respondió. Sí, por eso son rivalidades que tienen que ir contra asuntos más políticos que por una cosa práctica. El asunto es que el presidente está optando por responder, y de manera sarcástica y con una cierta cuota de humor. Pero algunos dicen que eso lo baja el cargo, le quita la investidura que tiene de presidente de la República, de su excelencia, y como que se pone a discutir con gente que opina. Ahora, los vuelos a la Antártica son frecuentes y van turistas, en barco, en aviones, es una cosa que está súper, hoy día, masiva la llegada de gente a la Antártica, y esto tiene que ver con una acción más bien diplomática, creo yo, llevando al director de las Naciones Unidas, por supuesto, al secretario general de Naciones Unidas. Bueno, en fin, vamos con otra frase. Dice así: Chile se va a transformar en el primer país de Latinoamérica en tener a disposición la vacuna más actualizada. Esto lo dijo Andrea Albagli a propósito de lo que está pasando con el tema del COVID, que está aumentando drásticamente en estos tiempos. Entonces, lo que se dice y lo que se sostiene desde el Ministerio de Salud, que van a implementar una nueva vacuna contra el COVID-19, el nuevo refuerzo anual. Bueno, como les dije, la subvariante del Omicron es la que tiene más circulación. Los grupos de riesgo que ahora por recibir esta dosis son mayores de 60 años, pacientes inmunocomprometidos, profesionales de salud y personas con enfermedades crónicas. Y ahí está la frase: Chile se va a transformar en el primer país de Latinoamérica en tener a disposición la vacuna más actualizada disponible en el mundo, que es la vacuna doso monovalente con la subvariante XBB1.5, los nombres. Por lo tanto, la dosis se va a entregar con una mayor protección a las variantes actuales que están circulando a nivel comunitario, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. Sí, porque claro, por ejemplo, un año después de la última vez que te vacunaste, ya tienes que ir a vacunarte de nuevo. Está claro, ¿no? ¿Están todos vacunados acá? Aunque hayas tenido COVID, pues te puede venir de nuevo. A vacunarse, viejito. Yo diría, no, que el que quiera ya, pero... ¿Sabéis que se murieron 100 personas en un mes con el COVID? Ahora, la cuestión no se fue. Sigue circulando y si te agarra medio débil, te da vuelta. Así que hay que decir, claro, hay que ponérsela. Te extraño todos los días. Courtney Cox, la actriz de Friends, de 59 años, compartió una especie de homenaje personal al fallecido compañero Friends, Matthew Perry, en Instagram, con algunos recuerdos favoritos de él. Algunas tomas descartadas de la serie, y ella dice: estoy muy agradecida por cada momento que tuve contigo, Mati, y te extraño todos los días. Bueno, también Matt LeBlanc, Joy, también le hizo un homenaje publicando fotos de algunas escenas de la época que hacían Friends, y también dijo que fueron los mejores años de su vida en términos de haber compartido una amistad real con Matthew Perry, y mostraba precisamente una foto como en la entrada del departamento, los dos sentados en una canoa, de hecho. Y además hablaban de lo simpático que era, porque realmente estaban haciendo las grabaciones y Matthew Perry le sopraba, que le cambiaba los textos. Entonces le entregaba otros datos para improvisar un poco dentro de lo que se permitía dentro de la serie, ¿no? Quizás la más exitosa y recordada de todos los tiempos. 10 años estuvieron al aire y terminaron facturando cada uno $1 millón por capítulo. Dejaron tremenda huella y recuerdo. Tengo otra frase y dice: yo no quisiera despertar de un sueño que se hace realidad. Esto lo dijo Claudio Palma, el relator deportivo de 54 años, vinculado al retorno más esperado, los búnkers en el Estadio Nacional. Así es, después de una década separados, la agrupación penquista vuelve y para eso están preparando de todo. La banda nacional posteó a través de sus redes sociales la colaboración con el relator deportivo Claudio Palma para el anuncio de la segunda parte de la gira Ven Aquí. Son dos shows en el Estadio Nacional.
Miño según Palta, Palma digo, Miño según Palma y Palma según Miño. Estoy disléxico hoy día. Bueno, la cosa es que a través de redes sociales, Claudio Palma relata la canción Miño durante 43 segundos que corre el video. Ahí está. ¿Esta es? Claro. La mano se hizo amiga de la soledad. Es evidente que el perdón de los recuerdos se aburrió. Nadie me esperará como lo quise ayer en las veredas, como imaginé. Si fuese así la eternidad, yo no quisiera despertar. Yo no quisiera despertar. Yo no quisiera despertar de un sueño que se hace realidad. Los Bunkers en el Estadio Nacional, 27 y 28 de abril de 2024. Ven aquí. Inteligente la movida. Claro, lo popular que el Nero Palma, más los Bunkers, una buena alianza estratégica para promocionar los conciertos que se vienen en abril del próximo año. Falta harto, pero ya están promocionando. En fin, les quiero decir lo siguiente. Este es el bloque ecológico. Les cuento algo. El gobierno de Kenia, el pasado lunes 13 de noviembre, decretó feriado nacional. ¿Pero saben para qué? Para que salieran a plantar los habitantes de ese país millones de árboles. Ahora, no son árboles, algunas son, como te digo, esqueje o semilla de frentón. Pero lo hicieron feriado precisamente para que los habitantes pudieran plantar 100 millones de árboles. Corresponde a un programa medioambiental que tiene por objetivo la reforestación de 15.000 millones de árboles en un periodo de 10 años. Durante la jornada que te digo decretaron feriado, cada habitante de Kenia plantaba al menos 2 árboles, alcanzaría el objetivo de los 100 millones de árboles plantados a lo largo del país africano. Para poder cumplir con este objetivo, el gobierno de Kenia puso a disposición de la gente de forma gratuita unas 150 millones de semillas a disposición de los habitantes en los distintos viveros públicos y centros de agencias forestales. La ministra del Medio Ambiente de Kenia declaró como ministerio: estamos profundamente agradecidos de todos los manawanchi que atendieron el llamado del gobierno de cultivar árboles en el día festivo verde. Alentamos a todos a continuar cultivando árboles, especialmente durante la corta temporada de lluvias en curso, para alcanzar el objetivo de 500 millones de plántulas para Navidad. Bonito, ¿eh? Pero ¿cachaste? 1.500 millones de para en 10 años. Ese es el objetivo. Bien, ¿eh? Lo que pasa es que en esas zonas que son muy pobres, muchos de los árboles los botan no solamente para construir, sino también para leña. Entonces hay una deforestación que además significó una pérdida importante de la fauna. Bueno, ahí está la imagen. Bueno, usted ya lo conoce, lo ha visto estas veces en nuestro programa. Está con nosotros el doctor Agustín Adana, que es odontólogo, especialista en implantología bucomaxilofacial, una palabra difícil, pero Clínica Adana te lo hace fácil. Con él vamos a conversar sobre los mitos y verdades de los implantes dentales. Te saludo, ¿cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás? Por estar con nosotros. Buenas noches. Partamos definición, haciendo alguna definición. Implante dental, ¿qué significa esto? Mira, el implante dental es básicamente un dispositivo médico. Un dispositivo médico es un artefacto, en el fondo, que cumple con ciertas reglas. Y en el caso del implante dental es el tornillo ya que va a reemplazar la raíz del diente. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque, aunque parezca algo que es muy básico, los pacientes a veces llegan preguntando por implantes pensando en el diente que se pone sobre el implante. Entonces, para que quede claro, el implante, que es eso que estamos viendo ahí, es un tornillo de titanio que reemplaza la raíz artificial, y la gracia del titanio es que el cuerpo no lo reconoce como algo extraño. Ya. Entonces, después no hay rechazo. No hay rechazo. Se forma un coágulo alrededor del implante con el hueso, y finalmente, igual como una fractura cicatriza alrededor, y después para sacar el implante no se puede. Oye, ¿y cuál es el proceso? ¿Cuál es el tipo de rehabilitaciones que permite? Mira, los tipos de rehabilitaciones sobre implante puede ser que tengamos, que eso se pregunta mucho también, que rehabilitación es poner el diente sobre los implantes. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces llegan pacientes, después que tú lo operaste, 3 meses después, y llegan: ya, doctor, me vengo a poner los dientes. Me los tenía listos, supongo. Y no, señora, hay un proceso en el cual vamos a realizar este implante. Entonces, eso lo llamamos la rehabilitación. La rehabilitación. Y las rehabilitaciones pueden ser unitarias, como la estamos viendo ahí. O sea, está el implante que va en el hueso. Cuando se pierde una pieza nomás. Cuando se pierde una pieza. Sobre eso se pone un pilar de cicatrización, un pilar como el que está ahí. ¿Ya? Y sobre eso va la corona, que eso es lo que finalmente va el paciente a ponerse. ¿Ya? El paciente no va a ponerse el implante, va a ponerse el diente, obviamente. Claro.
Oye, lo otro que consultar, porque claro, ahí vemos uno, pero por ejemplo, si hay más pérdida de piezas dentales, no necesariamente que cada una tenga eso, sino que se podría hacer un soporte a partir de... que sería menos invasivo, creo yo, ¿no? Sí, más que menos invasivo, tiene algunas indicaciones, ¿ya? Pero en general, claro, es muy buena pregunta porque los pacientes piensan que a veces perdieron 12 dientes y tienen que poner 12 implantes. Y no es así. La verdad que tú poniendo 12 implantes puedes realizar puentes donde pones 3, 4 dientes, dependiendo de qué zona sea. Por ejemplo, si es la zona de los molares, va a necesitar más implantes porque tiene una carga mucho mayor que la de los incisivos inferiores, por ejemplo, que tú podrías poner 2 implantes para rehabilitar varios dientes. Y hay técnicas con las cuales tú puedes poner 4 implantes y rehabilitar toda la boca, o sea, poder dejar con el paciente con, de la primera molita hasta la primera molita grande, en el fondo, con solo 4 implantes. Oye, hablemos de tiempo, que a la gente le gusta igual saber, bueno, doctor, entro un día... ¿Voy a salir con los dientes después de la consulta? Hay un proceso, pero eso se llama rehabilitación. Preparar esto para que tenga un resultado exitoso y duradero en el tiempo. Así es, eso es muy importante. Depende de varios factores el éxito, pero uno de esos es el tiempo de cicatrización que tenga el implante. No hay que apurarse. En el hueso. No hay que apurarse. Hay algunos casos donde sí realmente se puede realizar lo que se llama carga inmediata, que ya lo hemos visto otras veces, pero son casos puntuales. Realizar una prótesis definitiva, porque en algunos lados promocionan que vamos a hacer una prótesis definitiva al día siguiente. Mira, la verdad que se puede en muy pocos casos contados, pero siempre se requieren los 3 meses mínimo para que el implante se pegue con el hueso y podamos hacer una rehabilitación definitiva. Oye, y lo que te consultaba para que la gente se haga una idea, esto aparte del proceso que hemos hablado que dura, para que sea duradero tiene que haber un plazo de rehabilitación mínimo, tiene que ver con que quiénes pueden, o sea, si alguien perdió una pieza dental... se hace un estudio de tipo de hueso que tiene, en qué condición se encuentra. Claro, primero, hay un diagnóstico, me imagino, para poder buscar la solución más adecuada y que sea duradera en el tiempo. Sí, se hace primero una historia médica del paciente para ver qué enfermedades tiene, etcétera. Entonces, después del diagnóstico general, donde están enfermedades, hábitos, cigarros, depresión, medicamentos que toma, tú ves la zona en particular que vas a tratar, por qué se perdió el diente, hace cuánto tiempo se perdió el diente. Para hacerse una idea más o menos de por qué de cuánto hueso va a quedar ahí. Y hay que hacer un diagnóstico si tiene enfermedad periodontal, no tiene enfermedad periodontal. Y después de eso se pide una tomografía. Y la tomografía es un examen que en 3D que nos dice exactamente cuánto tenemos cuánto tenemos de hueso en altura, en ancho, para poder poner un implante. Y ahora hay técnicas que son relativamente nuevas, ¿ya? En la cual tú haces un escaneo con un escáner intraoral, como el que hemos visto algunas veces. Y eso se monta dentro de un examen, de un escáner extraoral, y se hacen guías para poner los implantes. Entonces, la verdad es que son súper poco invasivas la cirugía, a lo contrario de lo que la gente piensa, que va a salir destrozado después de una cirugía de implante. O sea, porque se sabe a lo que se va también. Sí, ya, oye, te iba a preguntar, ¿cuánto demoraría la rehabilitación entonces una boca prácticamente completa con 4 o 6 implantes? Mira, se instalan hay dos opciones. Por ejemplo, una boca completa se pueden poner 4 o 6 implantes. En la cirugía, ya la semana se subía relativamente normal. Hay que decidir si es que uno pone los dientes al tiro, o sea, hace carga inmediata o hace carga diferida, espera los 3 meses. Y si, por ejemplo, se hace vía digital, una vez que ya pasaron los 3 meses, tú en 2 o 3 sesiones puedes estar listo con los dientes. Si es por vía análoga, o sea, con las impresiones convencionales, con los moldes convencionales que se toman, se demora entre 5 o 6 sesiones dependiendo de los casos, los que son más complejos. Lo importante es que el dentista que lo trate tenga las dos herramientas y que las domine para poder dar la mejor respuesta a lo que usted necesita. Perfecto. Oye, agradecemos a Agustín Adana, de Clínica Adana, que además entrega información que realmente uno no maneja o no conoce simplemente porque no tiene acceso a esta tecnología y a estos trabajos que se están haciendo ahora, que son mucho más precisos y como hablábamos, más rápidos de resolver. Sí, son más precisos, llevan menos tiempo, son más exactos, quedan mejor, no hay que almacenar modelos. Bien. Y para mostrar al paciente, para enseñarle lo que se va a hacer, también andan súper bien. Perfecto. El tema de odontología digital. Un agrado siempre contar contigo, Agustín. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Talk Show.
Usted ya lo sabe, el café de los que saben disfrutar la vida. Una de las marcas de café más famosas de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces. Reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café Hausmann en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. Muy bien, noticias insólitas en Talk Show. La primera tiene que ver con que hay una famosa marca que Balenciaga que de vez en cuando y de cuando en vez hace ciertas campañas que la gente dice, no, esto tiene que ser broma. Por el valor de la prenda y por el tipo de prenda. Mira lo que sacaron. Una pollera toalla, una falda toalla, una cosa muy rara. Tower skirt. En palabras simples, una falda toalla. Bueno, está hecha de algodón color beige y pertenece a la colección Primavera 2024 de la prestigiosa marca. Se saca, bueno, lo criticaron harto, básicamente por más allá del diseño, porque puede ser útil. Sobre todo, estoy pensando en el público masculino, que la chiquilla le puede quedar corto para ir a la playa. Claro, se podrá desarmar. Bueno, la cosa es que al final el valor es el tema. ¿Sabes cuánto vale? $925. 820 lucas. Pero aquí, no, esto es puro... Ya, terminamos todo hablando del asunto cuando precisamente parece un chiste y no lo era. Es lo que pensaban. Ahora, y lo más loco dice, oye, es unisex. Le sirve... Ya. Y además tiene dos botones, ¿eh? Porque está. En el fondo es una pollera, una falda, pero de toalla. Claro, y tiene dos botones que hacen que. ¿Viste? No la mencioné. Corte y mañana todos usando la. Ya. Pero 800. Está muy caro, 800 lucas. Oiga, esto está interesante. Ayer vi la imagen y dije, esto tiene que ir. Resulta que hubo un terremoto importante en Indonesia, de magnitud 7.1. El tema es que yo nunca había visto cómo se ve y cómo se experimenta cuando se está buceando. ¿Cómo se ve un terremoto bajo el mar? Mira. Justo estaban grabando estos buzos y se ve este fenómeno geológico provocado por el movimiento de las placas tectónicas, por supuesto. Siempre los vemos en tierra firme, pero bajo el mar creo que es pocas veces se ha visto algo así. Y además era fuerte, 7.1. ¿Cachaste la diferencia, no? Al mover la arenita, esta se eleva y queda todo como... Mira, mira, mira. Y fíjate que se mueven los buzos. Los buzos se mueven, si el agua se está... Y sale, y mira, y afloran burbujas también. Los peces se apretaron, mira. Igual, no sabéis lo que está pasando si estáis buceando. No te cabe un alfiler, te golpeo, mira. Cacha. Porque, ¿viste que los mueve? Los amarrea. Mira. Se tiene que agarrar de una roca el buzo. Qué fuerte, qué loco, ya. Oiga, esto, tonto y en todas partes, pero aquí se pasaron. En un cine de la India, unos fanáticos de las películas de Bollywood, son las películas que se hacen en India, que son muy bailables, mucha música, para el gusto de la India. Pero unos tontones fanáticos no creyeron nada mejor que celebrar lo que iban a ver con fuegos artificiales dentro del cine. Yo la cagada, mira, po. Eso puede provocar un incendio y una estampida y por ende súper peligroso lo que hicieron los tontones, mira. Interrumpieron la película. No, tontones. Tiger 3. Tigre 3 es la película. De una manga fanático. ¿Tú caché que los actores de Bollywood son tan populares y tan conocidos como millonarios son comparados con los de Hollywood? Son figuras, sí. Piensa tú que la India tenía un mercado de 1.300 millones de personas, po. Entonces tenéis público por sí solo. Entonces tienen su propio cosmos, su propio mundo. Pero los tontones, mira, po, el peligro que... Mira. Si volaran, pasarían a un lado. Oiga, lo otro, esto es como insólito. O sea, justifica plenamente ese segmento del programa. Resulta que un tipo manejando por una autopista en Dallas, en Texas, sí, y va y se le cruza una avioneta y chocaron. Mira, se salió de pista la avioneta y chocó con él. Claro, se salió de pista el aeropuerto, pasó por el cerco y terminó en una calle y ahí chocó con el auto. Entonces, imagínate, el tipo va a trabajar y llega atrasado. Y le dice el jefe, ¿por qué llegó tarde? No, no sabe nada, jefe, choqué con un avión. No la van a creer, po, weón. Pero mire, pasó ya en la reja y todo. Ahora, afortunadamente ninguno de los dos, ni el piloto, ni el chofer del automóvil, tuvo alguna consecuencia física.
Pero la historia es muy rara, imagínense. Jefe, si venía directo para acá, venía a la hora, pero choqué con un avión. ¿Qué le ha pasado? Venía volando. Claro. Qué loco igual. Bueno, tengo otra información que tiene que ver. Martin Scorsese, quizás uno de los mejores directores de cine de todos los tiempos. El hombre se actualizó y lo está metido en TikTok. Dicen por ahí que fue por una nieta o una sobrina que lo involucró. Y hay unos desafíos y unas pruebas que son re interesantes porque en el fondo te hacen elegir entre dos cosas. Y siendo las dos muy buenas. Pero fue la hija la que le convenció, ya papá, metámonos acá. Y mira lo que le hacen. Elige las películas. Y él eligió, fíjate, entre El bueno, el malo y el feo, prefirió Birdman. Que es tremendo también. Y ahí, mira, era hace una vez en Hollywood. Entonces el tipo tiene que hacer... ¿Con cuál se va quedando? Este es el desafío que hizo Martin Scorsese. Está buena. Ahora el líder e influencer, lo que faltaba. Tanto en TikTok como en Instagram, mira el jueguito ahí. Y fue eligiendo. Y es complicado porque el hombre, siendo un connotado director de cine, tiene que optar por películas que es bastante subjetivo. Ahora, la que no critica a nadie y nadie cuestiona porque es una de las mejores de todo el tiempo, es esa. 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, que se adelantó su época en efecto especial, en todo lo que construyó. Así que en eso la opinión más categórica respecto a esta película que es considerada la mejor de todos los tiempos. Pero viste, hasta Scorsese cayó en las redes sociales. Oiga, esto pasó y causó también un escándalo. No llevaba ni siquiera el primer cuarto de hora en la NBA, en el básquetbol estadounidense. Parece que tenían bronca de antes, había un tema pendiente entre ellos, parece. Y mira lo que ocurrió. Se empezaron a tirar la polera y mira. ¿Qué? ¿Cachai? Que ni siquiera estaba la pelota en juego. Y ahí, y anda a separar a estos gallos, pues. Tenéis tipos de 110 kilos, de 2 metros y tanto. ¿Cómo los separáis? Y terminó con escándalo esta cuestión. Bien cuático. Entre los Golden State Warriors, jugadores ya veteranos, jugadores de 33 años, son muchachos. Pero ahí mira, si empezaba, el tironeo fue. Fíjate que, pese a todo, no hay agresiones directas, fíjate, son como tironeos nomás, no hubo mangazos, que a veces pasa en el fútbol. Claro. Ahora, fueron expulsados los jugadores, por estar metidos en ese embrollo que, además, no deja una buena imagen de un partido de básquetbol. Mira, ahí está, ¿viste? Si son los tironeos. Pero, ¿viste? No, unos manoteos, sí, ahí lo están ahorcando uno. Yo no me metería a separar a nadie ahí, viejo. Pausa comercial, ya volvemos con señor Lápiz. Les quiero contar que el cambio climático cambió el corazón del perrito de Lipigas y cuando cambia el corazón cambia todo. Por eso Lipigas se compromete con la Pachamami a cambiar para tener de aquí al 2030 productos renovables. Para conocer en detalle el compromiso con la Pachamami, entra a compromisolipigas.cl. Cuando cambia tu corazón, cambia todo, Lipigas. Muy bien, momento de recibir al señor Lápiz, el Talk Show. A propósito de la información que viene, ¿te considera un hombre bueno o un hombre malo? Bueno. ¿Tenís cara de malo? No. Pero te han dicho, hoy que eres bueno, Lavi. ¿Te lo dicen mucho? Bueno, la cosa que te quiero contar es que un estudio reveló algo que habíamos conversado, que las mujeres prefieren a los chicos malos, pero para aventuras de corto plazo. Ese ha sido tu problema, Lavi. Bueno, un reciente estudio de la Universidad de Australia Occidental llegaron a la conclusión de que las chicas prefieren a los hombres que sean malos. Entrevistaron a 1.300 mujeres, fíjate, de 47 países. O sea, el estudio no es una cuestión local, no, es bien completo. Algunos rasgos de un hombre malo son, por ejemplo, que haga un deporte extremo y que consuma excesivamente drogas o alcohol. Estamos rodeados, entonces acabamos. Bueno, la cosa es que también que sepa manejar imprudentemente y que las relaciones sexuales las practique sin protección. Un gallo malo. Afierrope. Bueno, tanto mujeres heterosexuales como bisexuales prefieren tener una relación de corto plazo con un chico malo, especialmente en el caso de las chicas que tienen mejores ingresos y viven en países con más esperanza de vida. Mira.
Dato curioso, las mujeres bisexuales son quienes tienen preferencia por los hombres que son arriesgados y disfrutan de la adrenalina, fíjate. Esto podría indicar que los participantes bisexuales tienen percepciones menos conservadoras sobre la atracción de pareja, las relaciones y la inversión paternal masculina, dijeron los responsables de este estudio. O sea, está bien. ¿Y por qué no hacen? ¿Cómo prefiere uno, los hombres, a las mujeres? ¿La mujer es mala o la mujer es buena? No, la gran pregunta, porque aquí la tesis es que las mujeres prefieren a los hombres malos, pero por unas relaciones de corto plazo. ¿A ti te gustan las malas o las buenas? Malas. Las malas, pero bueno. Como dijo el dicho, las niñas buenas se van al cielo, las malas a todas partes. En fin, sigamos mejor. Lo borro ya. Oiga, esto es polémico porque resulta que una madre, una mujer de 68 años, está próxima a la boda de su hija, ¿ah? Y ella va a financiar con su marido el matrimonio. Suele ocurrir, esa carga cae, en general, hoy día se negocia, se conversa, se comparte, pero en general la tradición indica que son los papás de la novia los que pagan la fiesta. Bueno, la cosa es que ella tiene pocos amigos, viene introvertida la chiquilla, entonces no está invitando mucha gente a su matrimonio. Entonces, y el marido de ella, o sea, el futuro marido, el novio, tiene más amigos que Porky, tiene cualquier amigo. Entonces, él sí ya llenó el cupo de invitados, pero la niña no, y entonces la mamá dijo, ah, yo voy a invitar gente amiga de tu papá y mío para equilibrar la cosa, porque tú no estás invitando, no, por ningún motivo. Le dijo la novia, que no pone ni un mango, la fiesta la paga la mamá. No. Entonces, dijo, claro, su hija es bastante introvertida, y por eso no quiso invitar a muchas personas. Mientras que el novio sí es extrovertido y invitó a un montón de gente. Pensé que sería justo por el lado de la novia recibiera unas 30 invitaciones, al igual que el novio. Tiene un presupuesto limitado. Como mi hija no invitó a mucha gente, queda el lugar disponible. 13 personas podríamos invitar nosotros. Y hubo una discusión y la hija, no, no quiero que vengan tus amigos. Raro, si mamá paga ella. No, porque el matrimonio es chiquitito, 60 personas. Así que, bueno, mejor que vayan, pues. Ahora, los papás invitan gente que no conocen ni siquiera a los novios, pero son amistades, o sea, a mí se estila. Una discusión, porque además sí. Antes de la matrimonio hay nerviosismo. La novia anda alteradísima. En fin. Esto es escandaloso porque ya vamos a profundizar a propósito de escándalos de jueces, tribunales y... Sí, lo que pasa es que la autoridad de Brasil se dieron cuenta de que un juez dictaminó una sentencia... pero estaba errada porque lo habían hecho con inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial se había alimentado de un contenido que no era real o no era el correcto. Claro, el juez Jefferson Rodríguez entregó una sentencia que contenía fragmentos erróneos formulados por la herramienta ChatGPT. Bueno, Rodríguez, el abogado, o sea, el juez fundamentó su sentencia con antecedentes procesales falsos que eran atribuidos al Supremo Tribunal de Justicia, uno de los más altos de tribunales de Brasil. Así que, según el documento, el magistrado alegó que la decisión redactada con la ayuda de inteligencia artificial fue elaborado por un asesor de confianza. Ese flojo, en vez de hacer la pega de buscar los códigos, ¿no?, dijo, ah, ¿cómo se recibió? Y le respondió la inteligencia artificial que ya manejaba datos erróneos. Así que la sentencia dice, bueno, esto se originó, fue un mero equívoco, dijo el juez, bajándole el perfil al asunto y diciendo que es por la frecuente sobrecarga de trabajo y que recae sobre los hombros los jueces. O sea, hago mal la pega o que tengo mucha pega. Hay errores, pero esta cuestión le echó la culpa a otro de que está... Bueno, está lo mismo. Esto está de locos porque resulta que alguien, no se sabe quién, ganó $1,000,000 en un juego de lotería. El tema es que no se ha, como dicen, apersonado. No ha llegado a cobrar el premio. Y le dieron plazo hasta el 28 de abril del 2024 para reclamarlo. Si no lo reclama, esa plata... va a proyectos financiados por esta lotería y es donado, la plata se va a donaciones. Bueno, la cosa es que están haciendo un llamado para aquellas personas que compraron este ticket durante esa fecha. Es hora de buscar en todas partes los bolsillos y la ropa. Podría haber estado usando en ese momento el bolso, en el auto, en una cartera. Dice que están ansiosos por encontrar al afortunado porque le podría cambiar la vida con ese $1,000,000. Pero hasta el minuto nadie se ha presentado a cobrar. Es $1,000,000, ¿eh? Más plata todavía, son 960 millones de pesos. Y podría perderlo todo porque no fue a reclamar el... Y tiene que tener el billete en su mano, o sea, el ticket, el boleto. Si no, no podía decir, ay, me lo gané, yo lo demuestro, llega con el boleto. Se te perdió el boleto. ¿Te acordás cuando te lavas la ropa? O... Y tú dices,
Los billetes antes, pero ahora son más plásticos, sobreviven, pero antes eran más de papel. Pero imagínate, lo mismo puede ser con un boleto. Así que nada, tiene plazo hasta 28 de abril del 2024 y si no, cooperó. Perdió el 1.000.000 de euros que podría haber ganado por eso. La cosa está difícil en términos de delincuencia, que duda cabe, pero aquí ya en Argentina se pasaron. Porque unos delincuentes entraron a un local, a un restaurante, bar, y se metieron por. Hicieron un forado y se metieron al local, ¿eh? Y se robaron, fíjate aquí, una balanza. Una pesa. Una balanza de color blanco, se llevaron la pesa, pero además se llevaron 10.000 pesos que encontraron en un frasquito donde estaban las propinas de los que trabajan ahí. Del bartender, del garzón, ni que hacen un fondo común, y todas las propinas van a parar ahí. Y después se reparten. Bueno, se han acumulado 25 lucas chilenas en este frasquito de vidrio, que eran las propinas que habían recibido los empleados, y eso fue lo que se robaron de este bar nocturno en Argentina. ¡Qué feo! Sí, pero ¿qué? Tenemos los delincuentes. Sí, este fue el que se metió al bar. Pero cachai, ¿no? ¿Qué canalla, po? ¿Qué, es una canalla? ¿Qué tipo más malo? Esta cosa está terrible. Dime si el lápiz. Mira, ahí está. El sospechoso, qué igual. Sí, pero qué feo. Ya, a la pausa comercial. Le agradecemos, señor Lápiz, lo esperamos mañana, por supuesto. Ya, vamos a la pausa. De vuelta, Felipe Vidal, y viene candente el tema. Vamos a la pausa. Ya llegó, la del ritmo picarón. Ya llegó. La del coco sabrosón. Ya llegó. ¡Qué calor! ¡Cuidado, cuidado, que te roba el corazón! Ya llegó. La que mira con pasión. Ya llegó. Que te sube la tensión. Ya llegó. ¡Qué gustito, qué dolor! ¡Que me voy! ¡Que no aguantas de calor! ¿Qué pasa, Pancho? ¿Vale? Canciones como de nostalgia. Está como... Listo y preparados. Estamos para recibir a Felipe Vidal. ¿Quién es Felipe? Oye, lo que te iba a... Dan Escoba. Sí, portada de la segunda todo lado, hoy. En todos los diarios destacados y desde ayer que empieza a hablar. ¿Explico? Por favor. Explico. CIPER Chile, el Centro de Investigación Periodístico, ¿qué es lo que hizo CIPER? Recibió un audio de una reunión de tres personas. ¿Quiénes eran estas tres personas? Daniel Sauer, que es controlador de STP Capital y además de Factop. ¿Ok? Él, junto a su hermano, ya habían recibido ciertas multas a pagar por información privilegiada y beneficios. ¿Ok? La multa para cada uno de ellos era de más de 324 millones de pesos. Y para la empresa, o sea, ellos igual iban a tener que sacar, de 486 millones de pesos y más. ¿Ok? Entonces estaban estas tres personas, Daniel Sauer, y ahora los nombro, su abogado Luis Hermosilla, y la otra abogada, Leonarda Villalobos. Se dice que se juntaron el día 22 de junio, aparentemente porque con la conversación que hay, hubo algunos feriados de por medio. ¿Ok? ¿Y qué se dijo en esa reunión para buscar aminorar los pagos y, por supuesto, saber del juicio que hay en contra de Daniel Sauer, de su hermano y la empresa, por supuesto, que él representa? Pongan atención porque esto es lo que se escucha en parte de este audio que es bastante extenso. Aquí está. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. ¿Y esa caja negra por qué? Parte importante de esta guasa se arreglan con plata que se pasan así y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la cagada porque estamos atrasados y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en ese mismo, pasa por los mismos hueones. ¿Cuál es la primera hueá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué huevada, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esto es delito. Y es la única manera de hacerlo. Ahora, como diría mi mamá, a poco entendedor, o sea, a buen entendedor, pocas palabras, digamos. Pero,
hoy día el abogado Luis Hermosilla, que ya vamos a contar, ahí lo vemos con Andrés Chado, y ya vamos a contar cuáles son sus distintos vínculos políticos del espectro completo, y no desde ahora, sino que más de 30 años. Él dice, primero que nada, que como esto es una grabación sin que él tenga conocimiento y sin su consentimiento, no sería un medio de prueba a la hora de una posible investigación por cohecho, porque ahí estamos viendo que él está hablando. Hice un reporteo rápido y para hacerla corta, hay dos voces que sostienen que efectivamente, pero hay otros que dicen que no, que eventualmente sí podría cometer delito, y no solo eso, Pollo, eventualmente podría ir incluso a la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque acuérdate que se promulgó una ley de estos delitos de cuello y corbata en agosto pasado. El tema es establecer si es que la fecha de la grabación fue anterior o posterior a eso, que sería un tecnicismo, digamos. Pero ahí están las cosas. Y para cerrar, para tirarte la pelota y vamos dialogando, dentro de las explicaciones que da el abogado Luis Hermosilla, que estamos viendo ahí en el día de hoy, dice: con las investigaciones que se realicen dentro del marco de mis obligaciones éticas y limitaciones legales que me impone mi profesión, como diciendo, oye, yo aquí no tengo ningún problema, digamos, si me quieren investigar, pero él habla de mis obligaciones éticas. Y es bien complejo cuando uno, como un ciudadano común y corriente, digamos, escucha a un abogado penalista decir las cosas que dijo en ese extracto, porque hay que decir que la conversación dura como una hora. Sí, lo interesante, hay que decirlo. Lo interesante, o sea, Felipe, esto es la nada, claro, que nadie ha saltado en su defensa, excepto su hermano que lo va a defender, que Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla, claro. Pero en general, desde el PC, Partido Comunista, hasta los republicanos están pidiendo la cabeza. O sea, él era abogado Miguel Crispi, chao ayer. Claro. Y además, la abogada Leonarda Villalobos, que fue funcionaria del Ministerio de Educación durante el gobierno de Michelle Bachelet, estaba casada con el jefe de asesores del Ministerio de Bienes Nacionales. Oh. Actualmente. ¿Y sabes lo que pasó con él, con el marido de esta abogada en el día de ayer? Lo echaron al tiro, al toque. Bueno, o sea, aquí se reaccionó rápido, digamos, para ahora, tratar de. El hombre dice lo más claramente posible ahí que están frente a un delito que están cometiendo, pero él dice en la entrevista de hace poco, dijo: no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo. Bueno, en el texto que vimos pero ahí, él la dice que le deben 10 palos a uno, po. No solo eso. Dice sino no los conoce, pero tiene intermediario. Y ojo, también hay otro tecnicismo que efectivamente podría zafar de la cárcel porque fueron delitos que se habrían cometido y que él eventualmente tendría responsabilidad. Pero cuando habla de lo que hay que hacer a continuación, eso lo podría complicar. ¿Sabes qué me pasa? ¿Cachai? Porque sería una cosa a futuro. ¿Se entiende? Más allá de la figura que vamos a hablar del señor Luis Hermosilla, tiene que ver con que esta grabación llega a manos de CIPER, pero porque primero la recibieron en un organismo público. Bueno, la Comisión para el Mercado Financiero. Por eso. Entonces lo reciben ellos, pero necesitan que esto se haga público para poder actuar. Claro. Entonces por eso usan a la prensa y CIPER, en el sentido que tiene un gran prestigio, lo hace público. Claro. Ahora, el independiente de que esta cuestión, claro, grabar una conversación privada que se ha usado muchas veces como argumento para no ocuparlo en un proceso. Exacto. Porque no, las partes no sabían. Pero queda claro que están, y por eso lo dice Elizalde. Elizalde también dice, aquí hay un acuerdo de cometer. No solo eso, sino que además podría configurarse algo que a los fiscales es muy difícil de comprobar, que es el concepto de la asociación ilícita. ¿Sí? Es súper difícil de comprobar, pero cuando tú escuchas, o sea, aquí, mira, digamos, no nos perdamos, porque oye, la llave, la platita, ahí acuérdate aparece lo que debemos. Claro, ahí aparece en pantalla uno de los involucrados, que es Daniel Sauer, que ahí está, hoy en la ahí mañana el OS-7 llegó hasta su casa, le allanó la vivienda. Dos armas inscritas y algunos computadores. La arma puede tener claro cualquiera, pero computadores y además otros elementos que podrían servir para buscar qué relación tiene aquí. Exactamente. Con porque además el hombre tiene, la trama es mucho más antigua. Ellos tienen un factoring, que además está involucrada gran parte de la comunidad judía. Además. Y entre ellos se hicieron un daño económico importante. Exactamente. Entonces, ahí hay varias poderosos. Por eso está diciendo también, porque se lanza teoría conspirativa, el propio conspirador está hablando de una teoría conspirativa. Ya, vamos a la teoría conspirativa, después hablamos de Lucho Hermosilla, tenemos que hablar de Luis Hermosilla, oye, perdón, porque lo hemos prometido. Es que de repente hablemos primero de él, porque así bueno, ponemos contexto. ¿Quién es Luis Hermosilla? Luis Hermosilla es abogado penalista, institutano de la Universidad Católica, militante de las Juventudes Comunistas y del aparato militar del Partido Comunista en los
momentos más duros de la dictadura. Y lo loco que estudiaba en la Católica y era alumno de Jaime Guzmán. Y el compañero de Andrés Chadwick y de Coloma. Y Juan Antonio Coloma, por supuesto. Y son yunta. Y no solo eso, sino que además Juan Pablo Luis Hermosilla defendió a la familia Guzmán por el asesinato del fundador y senador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz. ¿Ok? Además fue abogado de Andrés Chadwick. Y ojo ahí, la anterior foto, si la podemos retroceder por esa. Él fue abogado de José Manuel Parada, uno de los profesionales comunistas degollados el año 85. Sí, pero además, que también era del Partido Comunista. Hay una parte de un fragmento que él habla de cómo actúa. Dice, de la compartimentación de la información. Claro, que él se preparó como yo debo saber lo que yo debo saber y tú también. Yo fui del Partido Comunista en el periodo de clandestinidad, explica él. Sí, claro. Y estudiando en la Católica, porque entró a estudiar a la Derecho a la Católica en el año 74, a mediados de la década del 70. Y ahí fue compañero Colombo y compañero Chávez. Pero el hombre en esa época, la fachara buena, porque imagínate, estudiando en la Católica, derecho, y era comunista activo, claro, pero en la clandestinidad. Y él aprendió a compartimentar. ¿Para qué? Para lo que sabía uno, el otro no lo sabía. Para evitar que cuando te detuvieran y entonces, te torturaran, el hombre, tú te transformaras en un soplón. Entonces tú sabías, esto no va. Claro, entonces el hombre tiene más prácticas de inteligencia. Y dijo, nadie de mi sector, nadie de mi grupo cayó. Claro, ninguno. Y él trabajó también en la Vicaría de Solidaridad un año. Además, y no solo eso, sino que, oye, fue abogado de Spiniak. Bueno, fue abogado de Iván Zamorano por el tema con Ítalo Pasalacqua. Sí, de O'Reilly. Del cura O'Reilly de los Legionarios de Cristo. Fue integrante del Tribunal de Honor de la NFP. Pero también trabajó en el Ministerio Interior para el gobierno de Piñera. Pero por supuesto, defendió a Andrés Chávez cuando lo acusaron constitucionalmente. Ahí está, no es un mejor abogado de Sebastián Piñera. No, por eso salpicó para todos lados un ex comunista que además está a favor de la nueva constitución que proponen los republicanos. Exactamente. Ese es un tipo rarísimo, pero además en la forma que se expresa y habla, te habla de un tipo que la tiene clara cómo actuar, que en el fondo es mojar, coimear, lograr que. Y aquí le queda la escoba al impuesto interno. Claro. El Servicio Impuesto Interno tiene que actuar y ver qué funcionario de hecho, es. De eso, Impuesto Interno y la Comisión para el Mercado Financiero. Por eso, la debacle que genera, y por eso está convulsionado el mundo político, porque el tipo tenía relaciones con todo el espectro. Mundo. Acuérdate que fue abogado de Miguel Crispi esta noche, porque obviamente cuando revienta esto lo sacan. ¿Y sabes cuál sería el vínculo? Sería el vínculo que Juan Cristóbal Hermosilla, su hijo, es amigo Crispi. Es muy amigo de porque Miguel Crispi. Es de RD. Y por eso, el hijo es de RD. De Revolución Democrática, exactamente. Oh. Entonces, Luis Hermosilla maneja el espectro político completo. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién grabó? Y si esa misma persona fue la que filtró o más bien entregó, porque el medio no filtra, porque el medio publica, a Zipper. La abogada Leonarda Villalobos... ¿Qué abogada? No sé del 2021 recién. Además, claro, de la Universidad Bolivariana. Con todo respeto, estoy dando un dato. No sé si tú escuchaste, yo escuché la hora completa, pero él la trata de una manera que dice... Sí, le dice que es como una psicópata en buena o algo así, no, una psicópata que sirve... Porque era lobista, claro, y ella es la que tenía el contacto en Servicio Impuesto Interno. Ella, antes de ser abogada, había sido lobista. De hecho, hay varios registros de la ley de lobby con Impuesto Interno, con Tesorería General de la República, con la Comisión para el Mercado Financiero, en fin. Y cuando la grabación comienza, se sienten sus pasos. Y habla con la secretaria de Sauer, ¿verdad? Ah, fue la oficina de Sauer. O en la oficina de Hermosilla. Bueno, habla con la secretaria. Y se dice que ella podría haber grabado porque... Pero eso ya es muy fino. Y si lo tenían pinchado. Porque se escucha... Pero se escucha, digamos, de una manera mejor a ella que cuando habla Sauer y cuando habla... Luis Hermosilla, que eso también es muy importante a la hora de establecer responsabilidades. ¿Sabes por qué? Porque si es que llegase a ser con un, comillas, estuviera pinchado, hubiera un micrófono a distancia, es decir, una tercera persona que no participó en la reunión, es ilegal por donde se le mire y no es ninguna forma de medio de prueba. Pero eso lo dicen los abogados, no lo digo yo. Lo interesante es que esto ha causado un revuelo enorme porque el tema tiene que ver con que estas prácticas pueden venir de mucho antes y ahora recién se afectaron. Entonces, ¿cuántas veces Impuesto Interno? Y los clientes, los clientes que ha tenido. Y le debían 10 palos al tipo al que tienen adentro de Impuesto Interno. O sea, ese tipo, digo, yo no hago nada más y no me pagan. Y los triunfos del abogado para atrás los obtuvo de manera lícita, uno apegándose a la ley. Son preguntas que uno se hace legítimamente. Y como dijo la filósofa, con plata del armonito, entonces este es un caso. Nosotros no somos jueces, nosotros estamos poniendo a disposición la información disponible, digamos. No, esto va a seguir. Pausa comercial. No, esto recién comienza, señores.
previniendo el contagio, por lo mismo hay que tener un sistema inmune más potente, más protegido tienes que estar, así que ya lo saben. Aparte de comer bien y en forma equilibrada con fruta y verduras, también es importante saber que necesitamos vitaminas y minerales, y para eso también están los suplementos naturales, como Suavit, es un suplemento natural. Tiene vitamina D, tiene zinc, tiene colágeno hidrolizado, tiene coenzima Q10 y Maqui. Esta fórmula, que es exclusiva, te va a ayudar a mantener un sistema inmune que te va a proteger. Estamos seguros que te va a ayudar a mejorar también tu calidad de vida. Despachos a todo Chile. Ingresa a www.suavit.com, escucha los testimonios de cómo le cambió la calidad de vida a cientos de personas y te va a sorprender. Ya lo saben, lo pueden encontrar también ahora en Naturland, ahí en la región metropolitana, en el Belloto y también en Puerto Varas. Me quiero, me cuido con Suavit, altamente recomendado, un suplemento natural que te va a permitir, y te invito a conocerlo, tener múltiples beneficios. Así que pruébalo, no te vas a arrepentir, te lo recomiendo. Suavit. Muy bien. Felipe, ¿qué haces? ¡Oh! Estuve a punto de batir un récord. De mantener la respiración. Ha llegado a sus pantallas la sección favorita de los grandes y de los pequeños, de los chicos de la casa y de los adultos. ¡Récord Guinness! Seguimos. Sin libretista. Seguimos con este relleno. ¿Cómo este relleno? Son imágenes que la gente queda impactada, quedan de una pieza, como se decía antiguamente. Claro. La peluca más larga. La peluca más larga, ahí está. 351.28 metros. Fíjate que Helen Williams construyó esta peluca, tuvo 11 días y 2 millones de nairas para crear el postizo. 2 millones de pesos. Claro, costó, que se pelo. Necesitaron 1.000 mechones de cabello, 12 latas de laca para el cabello, 35 tubos de pegamento y 6.250 pinzas para el cabello. Yo sé que al Chango le gustan las pinzas, pero estas son para otra cosa, Chango. A pesar de haber sido fabricante de pelucas durante 8 años, dijo que no fue una tarea fácil, ya que se sintió agotada durante el proceso. Oye, escúchame. Y cuando terminó, ¿sabes lo que le dijeron? Está de pelos. No. Yo sé que dijo, casi no lo logro. Lo logré por un pelo. Estaba cayendo el remate. Sí. No, estoy muy bien. Fíjate, y aquí necesito aplauso, ¿ah? ¿Qué? Ayer. ¿Qué pasó ayer? Guinness World Records confirmó esta prueba. La confirmó, está confirmadísima. La de la peluca. Confirmadísima. La de la peluca, acá, digamos, no hay ninguna discusión. La está peluca confirmada. De 351 metros. Un récord. ¿Cuál es la otra? Vamos con increíble récord Guinness. La reina de las olas. Este es el gesto que tenemos los surfistas. Sí, y me dio set al tiro. No, porque ese es así. ¿De dónde vamos? Este es así. Ah, y ahí, ya. Sí. Laura Inever tienes de permanencia sumergido en el hielo. No de la piscola como lápiz. En el hielo normal. Vamos con las imágenes, por favor. Fíjate que este polaco estuvo 4 horas y 2 minutos sumergido en el hielo y estableció así un nuevo récord mundial en esta actividad. Lukasz Spunar tiene 35 años, también conocido como el rey del hielo, eligió su ciudad natal como escenario para realizar la hazaña. Este pasado fin de semana se celebró el Festival de la Natación para Morsas. Fíjate que se construyó una mampara especial, que ahí está, y que comenzó a llenarse con sacos de cubitos de hielo desde primera hora de la mañana. Se dispuso un equipo de socorristas, obviamente, para que lo vigilaran por si es que tenía alguna descompensación, y que vigilaban en todo momento el estado del rey del hielo y estuvieron constantemente atentos a sus signos vitales. ¿Este no lo hizo otro rey? David Blaine. Sí, un ilusionista. Exactamente. Como en Nueva York, que se puso. Claro. Estuvo mucho más rato, entonces, ¿por qué no récord? Claro. Fíjate que a él no lo consideran un tipo cálido, fíjate. Y yo lo encuentro que se ve como tierno el hombre ahí. Lo consideran un tipo frío, distante. Bien. A Viña no va. Dicen que quedó como chanchito de tierra. Bien. Por el frío, claro. Ay, mamá. Bueno, nuevo récord Guinness en Strava, un corazón gigante de 2.172 kilómetros. ¿Qué? Vamos con las imágenes. Mira. Ah.
Claro. La red social Strava se ha convertido en una herramienta para conocer con más detalle los datos de los ciclistas profesionales y también en una plataforma capaz de crear obras de arte. Hoy, la propia red social develó un nuevo récord Guinness del dibujo GPS más largo creado y completado por un equipo después de que el francés Frédéric y Mathilde de Lunebel, padre e hija, lograron crear una figura de un corazón gigante tras recorrer un total, pollo, de 2.172 kilómetros en bicicleta por las carreteras de Francia. Demoraron 117 horas, 25 minutos y 34 segundos en lograr esta hazaña. ¿Qué te parece? Fome. No, no, bonito, ah, no, romántico, heroico, jugado, deportivo. De hecho, ahí se alcanza a ver que sí. Va grabando con la mirada del ciclista. Bien, seguimos con los récords Guinness. Una argentina. Una argentina viajó desde Madrid, ¿ya?, la capital de España, a la ciudad alemana de Frankfurt, ¿ya?, en patineta eléctrica y batió récord Guinness. Evangelina González recorrió 2.150 kilómetros con su patineta eléctrica desde Madrid hasta Frankfurt, en Alemania. El récord femenino anterior era de 1.200 kilómetros y el masculino de 1.400, pero ella rompió ambos. O sea, récord mundial en ambos géneros. Oye, extraordinaria. Y unos caminos de mierda. Fíjate que ella decía, yo avanzaba entre 80 y 100 kilómetros al día y al llegar a España la última semana iba a 30 kilómetros por día. O 30 kilómetros, digo. Mira. Declaró luego de hablar con el medio Antena 3. Dice lo que el clima no ayudó para nada, claro, tuvo que batallar contra el mismo, ¿eh?, no, para poder superar el récord. Cambió de rueda y todo, rompió... No, pero sí, oye, sino que, no es que la hizo de una. No, bro, que se fue por el camino de tierra, bro. Pero si, vean, tiene piedra y todo eso. Perdóname, pero yo con ordinarieses no comulgo. Pero lo están viendo, hombre. Apretadito. Seguimos con los récords Guinness. El camino de tierra puede ser el que rompa el caballito más largo. Apretadito. Sin manos. Lo batió un sueco. ¿Qué? El caballito más largo sin manos. ¿Cómo eso? Vamos con las imágenes, por favor, mira. Ah, como levanta, rueda. Parando rueda. Claro. Ahí va el José, ¿eh? Iba tenido. El piloto profesional Elliot Gurtak, desde Suecia, se propuso pagar los casi 20.000 euros. ¿Cuánto es eso más o menos, pollo? 20.000 euros. ¿Cómo este palo? 20 millones de pesos, más aproximadamente, menos. Claro. Para certificar un récord y atraer a los jueces del World Record Guinness. Ya había practicado antes, así que en presencia de los jueces no le fue muy difícil hacer esto que está acá en una moto KTM 450. Fíjate. Qué agotador igual. Que este hombre cubrió una distancia concreta de 3.012,59 pies, lo que es igual a 912,24 metros. Casi es decir, kilómetro. Casi un kilómetro. Así, parando ruedas. En esa posición. Y sin mano. Sin mano, pues. Sí, eso es, pues. Parando ruedas sin mano. No tiene mérito. Yo he hecho otras cosas sin mano, pero no he parado ruedas. Igual te dije que estás bien aburrido. Sí, oye, pero si la idea es batir un récord. Sí, lo que pasa es que eso, ¿qué es lo que obliga? Mucha concentración y, por supuesto, equilibrio. Algo que el José no tiene. Oye, bien. ¿Dominó humano? Dominó humano, señor. ¿Qué es eso? Esto ocurrió en Filipinas, el más largo del mundo. Mira. Una empresa de colchones rompió el récord del dominó humano más largo del mundo en la ciudad de Pasay el pasado 22 de octubre. Fueron 2.355 personas que contaban con un colchón en sus espaldas. Igual está creativo. Y fueron cayendo una tras otra. Efecto dominó. En efecto dominó sin sufrir un daño. Porque, ¿cachai?, está el colchón que te protege. Porque está el colchón anterior y está muerto de risa, en tu espalda. Está claro. Es divertido igual. Fíjate que tras el intento, los colchones utilizados fueron donados a diferentes organizaciones benéficas. Qué lindo, qué buen gesto. Ah, ahí junto está, a esta imagen positiva, tenemos digamos, más. Tenemos más récord Guinness, no cabe. Pero lo vamos a dejar eso para la próxima Nos vamos semana. A la pausa. Me hiciste como de jurado. Sí, me llevó un festival. Sí, sí, sí. Es verdad. Muy bien, les quiero contar que a partir de las 22 horas TVMás está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos con los videitos que cierren este Vamos capítulo. Con los videitos. Un video maravilloso de una de las maravillas del mundo, las Torres del Paine. Como nunca antes se vio. Una maravilla, por Pero favor, mira por desde una favor. Cumbre. Claro, desde la cumbre del Monte Almirante Nieto, ubicada a 2.680 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué maravilla! Claro. Mira, mira, ¿ves? Mira esa laguna abajo. No, el no, color, no, ¿eh? El color turquesa.
Además, como digo, desde un ángulo que uno no está acostumbrado a verlo, porque esta gente llegó hasta la cima para poder compartir esta imagen, ¿no? La típica aérea o con dron. Exacto. Aquí, ahí, cuerpo presente, la persona llegó a la cima y mostró esta óptica desde un ángulo distinto. Los contrastes de colores son una maravilla. Oye, les quiero entregar, si te cuesta la matemática. Oye, sí, por favor, ayúdame. Este tips no falla. Tip. Amigazos, el perímetro es el contorno de la figura y el perímetro de un rectángulo es igual a la suma de sus lados. Entonces, 5 más 4, muy bien, 9. Más 5 y más 4. El perímetro es igual 18. A 18 metros. Muy bien. Ahora, el área es la superficie, lo que tenemos en el interior. Claro. Y sabemos que el área de un rectángulo es igual a base por altura, es decir, 5 multiplicado por 4. Entonces, el área es igual a 20 metros al cuadrado. Excelente. Para el caso del volumen, primero calculamos el área de la base. En este caso multiplicamos 5 por 4, eso nos da 20 metros al cuadrado. No se olviden, calculamos el área de la base. Ahora vamos con el volumen, que es igual al área de la base, en este caso 20, multiplicado por la altura. ¿Cuánto es? 3. El volumen es igual a 60, ¿qué? Metros al cubo. En este caso la figura es un paralelepípedo. Muy bien. Paralelepípedo. Oye, sé que yo encuentro que aprendí más. ¿Cuánto duró el video? ¿Como 30 segundos? Viejo, sí. Aprendí más que en 4 años en el colegio. Ecuación. ¿No? No entendí. Bueno. Les tengo otra después sobre áreas. Fuiste a comer membrillo al colegio, hombre. Y cómo medir. Ya, vamos con el siguiente video que también tiene que ver con una reflexión que yo creo que él es medio extraterrestre, este hombre. Pero es uno, Elon Musk. El hombre más rico de la Tierra actualmente. Pero además, cabezón como él solo, sí, sudafricano, y el hombre explica lo que está pasando en su mente. Elon Musk. I mean, my mind is a storm. And I don't think most people would want to be me. They may think they'd want to be me, but they don't know. They don't understand. How are you doing? Cold. I mean, overall okay. In the grand scheme of things, I can't complain. Do you get lonely? Sometimes, but I, you know, my kids and friends keep me company. So not existential. There are many nights I sleep alone. I don't have to, but I do. Yo me siento parecido a eso. No, pero caché la cabeza de este gallo tiene. Yo sin conocerlo, ¿cuántos amigos de él estarán con él? Por la influencia, por la luz. A ver. Dormía en las casas de amigos. Sí, un tipo muy raro, pero un genio. Hay que decirlo, ya. Quiero decir que para compartir siempre entre todos una exquisita salsa de una típica fuente de soda es la línea Vintage Traverso. Mayonesa vegana, mayonesa casera, mostaza, ketchup, ají, pebre, ají, crema. Le dan un sabor extraordinario como si estuvieras disfrutando en una fuente de soda. Cambia el sabor de tu casa ahora y conviértela en una deliciosa fuente de soda en la línea Vintage Traverso. El sabor que siempre nos une. Entra en traverso.cl. Descubre todos sus productos. Ahí está. Como siempre, sobre la mesa, Traverso. Los memes y los tweets se los dejamos pendientes. ¿Cómo? ¿Se nos fue el tiempo? Ya. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Acumulación de memes. Que estén muy bien. Adiós. Que descansen. Sigan el tema. Chau. Adiós. Todos.